este presidio. Yo he hecho la cosa bien. El trabajo ha sido largo e intenso. Hablamos del rodaje de la película de los 33, el film que recrea el rescate de los mineros de la mina San José y que terminará su rodaje este domingo en Santiago. Mucho se ha hablado de los actores y los personajes que caracterizan, pero hay otros, como el empresario Leonardo Farcas, quien llegó a Copiapó para participar en una de las escenas donde se interpreta a sí mismo. 33 cheques por 5 millones de pesos, 165 millones en total, prometió Leonardo Farcas para las familias de los mineros atrapados en el yacimiento San José, poco antes que se concretara el rescate en la operación San Lorenzo. Esto es de todo Chile, estos son los héroes de Chile, todo Chile tiene que ponerse a llegar a $1 millón por persona. Una escena similar a esta es la que quiere la directora de la película Los 33, que se filma en el desierto de Copiapó. Será un cameo de Leonardo Farcas, que viajó especialmente a Chile para participar en la película. No le gustó la idea que un actor lo interpretara. Tenían un viejito que me representaba, pero lleno de arrugas, de 59 años. Así que dije, bueno, yo acepto hacerlo yo mismo en vez de que alguien me imite. Estuve anoche cenando con todos los actores, todos muy simpáticos. El pasado fin de semana, Mario Kreuzberger, Don Francisco, también filmó una escena de la película, al igual que la periodista de Tele13, Montserrat Álvarez. Todos coinciden en que esta historia llevada al cine debiera servir para crear conciencia sobre los peligros y deficiencias que todavía existen en la minería. Fabuloso, fabuloso, fabuloso. Para que todo el mundo sepa lo que pasó y otros países no dejen que esto pase. Y hay muchos países que muere gente a cada rato y... y ojalá que no pase en otros países. Farcas actúa en una escena breve y una de las últimas que se filmará en Copiapó. Este domingo en el Palacio de la Moneda filmarán Bob Ganton y Rodrigo Santoro, que interpretan al expresidente Sebastián Piñera y a Lawrence Colborne. Será el término del rodaje de esta película en Chile. Haciendo gala de sus grandes conocimientos sobre Chile y en un estilo también muy gringo, el nuevo embajador de Estados Unidos en nuestro país ha decidido darse a conocer a través de un video, una iniciativa que nunca habíamos visto antes. No se lo puede perder, vea. Yo me crié en Latinoamérica.